Como digo, todo el mundo atento a ese Paris Saint-Germain-Metz porque es un partido completamente intrascendente en lo futbolístico, pero podría resultar en algo muy, muy, muy trascendente si nos vamos precisamente a lo que se refiere al futuro de Mbappé. Por cierto, que a Di María le van a despedir en un homenaje también, lógicamente, que va a merecer la pena, puesto que el fideo se marcha libre, pero también es verdad que Mbappé va a ser el gran protagonista y le va a robar, lógicamente, el protagonismo a prácticamente todo el mundo. Ha confirmado, como digo, el PSG la celebración de trofeos, de entrega de trofeos tras el encuentro, pero cuidado porque aquí hay una pequeña trampa. Mucha gente ha dicho no, le van a dar un trofeo porque es el máximo asistente y el máximo goleador. Bueno, dejadme que os diga que lo de máximo goleador no está claro porque Ben Yedder anda, me parece, que con un gol menos. Y si marca alguno más, pues lógicamente no será el máximo goleador. Con lo cual, lo de que le vayan a dar un trofeo por ser máximo goleador no está tan claro. Así que no queda demasiado claro por qué va a tener un evento individual. No queda demasiado claro. Entonces, si efectivamente Nasser Al-Khelaifi anda por ahí diciendo que se va a quedar, que va a renovar y tal y cual, y por otro lado le hacen un pequeño homenaje, alguien está mintiendo. Alguien está tirando embustes y bulos por todos los lados. ¿Quién será? No lo sé. Pero desde luego algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo personalmente creo que no va a ir más allá, que no va a haber anuncio en ese partido o tras ese partido, pero tampoco descartaría alguna sorpresita.